buenas tardes. Todo se ha ido desarrollando bien en los últimos días, pero como pueden ver a través de la pantalla, el clima no está siguiendo el guión esperado. Todavía queda sitio para el optimismo y pese a las circunstancias, el ambiente aquí hoy es tremendo. Parece que los truenos salgan desde las mismas gradas. Y es que todo el mundo ha venido a aportar su granito de arena. No se achican, aunque no podemos decir lo mismo tras ver las caras de entrenadores y árbitros que están verdaderamente preocupados. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Esto es lo que vamos a encontrarnos hoy, según nos comentan. Un 4-4-2. Yo veo un centro del campo muy fuerte, que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercano a los defensores, para de este modo ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada, ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. Acaba de comenzar el partido. ¡Balón arriba! Ahí va un balón en largo. ¡Menudo disparo! ¡Gol! Así le gusta empezar a todo el mundo. Posicionamiento perfecto, ocasión ideal y respuesta maravillosa. Le ha salido perfecto gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes. Solo eso ya es digno de admirar, pero... ¿Y qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla y eso ha hecho. Se la ha servido en bandeja.